gobierno hecho para compartir la información y bueno, lo sentimos mucho ahí por la familia Uribe. Y el pollito, pues está, como se hiciera. Pues sí, muy conocido. Muy conocido, mucho gente. Como todo ahí, un honor de una hija de hoy, ahora para caerle bien a todos, como dice la canción. Pero, como si hiciera, somos muy popular este señor ahí. Sobre todo allá en los buenos amigos. Lo sentimos ahí por su familia y bueno, pues acá. Ahí se nos adelantó Dices Whiskey Charlie 6 India. Ok, mira, nada más deja, tomo esta llamada y toma cambio, por favor, chélelo. Dale pues, Nacho. Aquí el Lauro, pues yo conocí a ese señor. Yo lo conocí a José Villegas el Pollito. Y allá de... ¿Dónde vivía? Adelantito de allí, de contigo, ¿no? Ah, caray, se me olvidó. Y ahorita me estaba acordando, pero ahorita que empezó a platicar Nacho, se me pasó. La Puente, y luego sigue otro pueblito de La Puente para allá en las montañas. Y tú, Lauro, en las montañas, en Azusa, sí, por ahí, allí vivía en Azusa, ¿verdad? ¿Tú, Lauro? Hijos con nietos, en un parque ahí que se llama el Parque Zacatecas, aquí en Azusa, no sé si lo conociste, pero ahí convivimos ahí en algunas ocasiones, ¿no? No, no lo conocí tú, Lauro. Sí, ya te digo, ahí nos invitó al Pollito algunas veces y ahí convivimos ahí en algunas ocasiones. Pues ahí descansa en paz el buen Pollito a su... Sí, pues también acá lo conocimos ahí personalmente. Órale, qué bueno que lo conociste personalmente. Pues estuvo bastante bien. Yo acá lo conocí en Ensenada. Allí en una convención, ahí lo conocí en Ensenada. José Villegas el Pollito. Allí donó un multibanda para sacar fondos para la convención, tú, Lauro. ¿No donó el multibanda? Ya regresé. Sí, afirmativo, él lo donó, enterado, Nacho. Qué bien ahí.